estado oyéndolos toda la mañana, he intentado seguirlos y mirad dónde están. Dos machos. Espero que se vea. ¡Wow! Claramente se han asustado de mí y han salido andando, se han metido dentro de los arbustos. Aquí el mopane este es un poco denso, así que los he perdido rápidamente. Pero bueno, vamos a aguantar aquí un poquito a ver si salen por algún lado. Sí, se han metido bastante para allá porque se les oye, pero ya a una distancia. Esta vez sí que los he encontrado yo solito, pero no sé yo si me va a servir de mucho. Esta imagen entre las hojas fue la única que pude conseguir antes de que desapareciesen. Un rato muy divertido con las jirafas, que no las había visto hasta ahora. La cría ha estado corriendo por ahí un poco, espero que se haya grabado bien. Había muy bonita luz, he estado tratando de jugar con eso a ver qué tal. Estoy mirando a ver si vienen los leones por este lado, pero yo creo que ya hace bastante calor como para que se sigan moviendo. Pero bueno, no está de más echar un vistazo. Repetir operación, a ver si cogemos agua para ducharnos, y tengo que comprar también leña para estos próximos 2-3 días. Es en Chinguli Camp, se llama, y está gestionado por una persona del parque. Ya me han dicho que sí que tiene preparado leña y que puede ir por ahí. Desastre.
Al final me quedé sin ducha. Y era solo el comienzo de más problemas. El tercer día que vengo por aquí. El primero, la verdad es que las condiciones fueron muy muy buenas. Estoy muy contento con el resultado, porque el que estuviese nublado pero con huecos para que saliese el sol y demás, hizo mucho juego. Y luego los elefantes hoy están ahí todos apiñados y es más complicado conseguir una composición buena. En cambio, el otro día como que iban pasando de uno en uno y al final en una de esas conseguí una foto que me gusta bastante. Según estaba grabando, me estaba dando cuenta que esto de aquí abajo, eso que hay justo en el centro, es un búfalo echando la siesta. No había visto ningún búfalo todavía, este es el primero. Y yo creo que está echando la siesta, porque no parece muerto, la verdad. Me dan bastante más respeto los búfalos que los elefantes. Porque los elefantes, dentro de lo que cabe, se prevé los movimientos que van a hacer. Pero un búfalo es como un toro, ¿no? Un poco más grande. Esto tenía que pasar en algún momento, tarde o temprano. Estaba tomándome un sándwich y me he dejado el coche encendido o algo y luego pues no arranca. La batería de este coche, la principal, no da para mucho. Esta. Y nada, por suerte tengo este cacharro que debería ayudarme a arrancarla. Vamos a verlo. La hora de la verdad. Funcionó. Hay que darle las gracias a este bicho. No es la primera vez que me salva. Me tocaba cambiar de zona, pero de camino iba a visitar la otra cara de la escena que había estado viendo esos días. Insuperable la vista que se puede disfrutar desde lo alto de estas rocas. Por supuesto, había que sacar la foto clásica. Pero era también uno de esos sitios desde donde se puede conseguir un tipo de foto especial. Tienen que coincidir también luz y sujeto, y yo no tenía mucho tiempo, pero justo en los últimos minutos... Muy contento de haber aguantado esos minutos de más, pero aún no había acabado el día. Tenía que continuar hasta mi siguiente campamento y encuentros como este fueron retrasando todavía más mi hora de llegada.
Buenos días. Ayer fui a visitar la zona alta de los acantilados, la vista que hay desde allí, espectacular. Y lo malo es que el camino de vuelta era mucho más largo de lo que yo esperaba y acabé llegando otra vez de noche aquí. Y ya cansado, no tuve tiempo realmente ni de sacar las fotos al ordenador. Pero bueno, hice la cena, organicé un poco las cosas y el plan para hoy por la mañana era ir a la zona más oeste del parque, a unas charcas que hay por allí que pueden ser interesantes y quería ir pronto. Pero ya cuando me iba a ir a dormir me encontré con esto, que ya no me quedaban fuerzas ni ganas para arreglar, así que toca hacerlo ahora por la mañana, tomarnos un poco las cosas con más calma y salir más tarde. Así además aprovecho a cargar todo, ahí tengo la batería, y prepararme bien para pasar el día por ahí fuera. Ha parecido fácil, ¿no? La magia de la edición, porque en realidad me ha llevado un buen rato. Además he tenido que decidir si dejar esa rueda que está, el pinchazo está por un lateral y no creo que sea lo mejor, o si pasar a la de repuesto, pero la de repuesto no es del tipo de las otras. Pero bueno, al final he dejado esa reparada y depende de cómo vaya estos dos días. Luego a lo mejor al salir del parque la cambio por la de repuesto.